Son Vida, que nos va a estar hablando un poquito de lo referido a sobre lo que es el handball en el Club de Río Sarmiento, y bueno, también Esportivo Cultural y el handball en general de Juan José Castelli, que se va desarrollando fin de semana tras fin de semana en diferentes lugares. Sabemos que hoy está muy difícil competir en diferentes zonas, pero bueno, con mucho sacrificio, con venta, con ayuda, como a pulmón, siempre uno lo sigue desarrollando, ¿no? Profe, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bien. Bien, tranquilo, ¿no? Pasado por agua, pero bien. Sí, mucha agua y, bueno, hacía falta. Barro, ¿no? Ya se hizo bastante barro. Sí, por cerca del poli es una laguna. Una laguna, ¿no? Sí. ¿Y cómo el ripio de ahí no compensa tanto, ¿no? No, el ripio está bien, porque antes no se podía ni pasar, ahora podés entrar y salir. El tema es que los camiones que pasan te rompen mucha todo. Tierra y rompen todo, sí. Falta se un hace como un lodo arriba. Falta un poquito, ¿no? ¿Cuánto? Una, dos, tres. Cuatro cuadras de asfalto y ya se une con la ruta, ¿no? Nada. Sí, nada. Sueño que hagan asfalto ahí. Ojalá, ¿no? Ojalá, sí. Pero se están asfaltando, porque veo que también allá, veo cerca del hospital, están por unir avenida con avenida. Se está asfaltando. Castelli ha crecido mucho en este último tiempo. Yo anoche veía y pasaba, por ejemplo, por la plaza. Qué lindo que quedó la plaza. Y muchos dicen, pero Hay que también decir cuando queda lindo, ¿no? Está hermosa, a mí me encantó. Anoche vi iluminado, un montón de gente, había escenario con música, estaba bueno. Sí, muy lindo. Y cuando fuimos con los interescolares a Resistencia con los chicos de la técnica, los chicos mismos decían que muy parecía a la plaza de Resistencia quedó. Y claro, sí. Pero la nuestra estaba mejor. La nuestra más linda, claro. Claro, ¿no? O sea, que la nuestra quedó mejor. O sea, vamos a decir por ese lado, ¿no? Nelson, cambiando de tema un poquito y hablando de lo que es referido al handball. ¿Cómo se viene desarrollando el handball en el Club de Río Sarmiento? En estos días tuvieron algunas competencias y, bueno, en el microestadio hubo algunos partidos. Contame cómo fue. Sí, el fin de semana del 27 de agosto se jugó la fecha con los equipos de local. Locales serían. Primero jugaron los varones Sarmiento Cultural, que ganó Esportivo Cultural por cerca de 20 goles, la verdad no sé el resultado final. Uh-huh. Después jugaron las chicas de Cultural con Sarmiento y ganaron las chicas de Barrio Sarmiento, que también creo que por 11. Y después jugó los menores, la categoría menores, el Barrio Sarmiento con Deportivo Unión, y ganó el Barrio Sarmiento también por 4 goles. Y en femenino jugaron el último partido Sarmiento con el Barrio Libertad y ganaron las chicas de Barrio Sarmiento por también más de 20 goles. Más de 20 goles. Sí, sí. Nelson, los entrenamientos en el Barrio Sarmiento, siempre los mismos días, los mismos horarios, ¿cómo venía entrenando? Sí, entrenamos los lunes y miércoles en el Polideportivo Municipal con la categoría libre, que serían mayores y juniors, sub-18 y mayores. De 9 a 10 las chicas y de 10 a 11 los varones. Uh-huh. Y después los viernes en el microestadio, esto sería la misma categoría, ¿no? Mayores y juniors. Uh-huh. De 10 a 11 y 11 a 12. Y después con los chicos, las formativas, entrenamos en el Barrio Sarmiento los martes y jueves de 19 a 20 horas, los sub-10 y sub-12, y después de 20 a 21 horas en el Barrio Sarmiento también, lo que sería sub-14 y sub-16. Y sí. Y los miércoles en el microestadio entrenan los sub-16 y sub-14. Hoy es complicado para entrenar el poli, ¿no? Porque está feo, hay barro, o se entrena igual. Sí, no, hoy está feo para usar la cancha, pero usamos el salón adentro y hacemos físico, tenemos las pesas del Centro de Educación Física que el profesor Diego Suárez nos presta desinteresadamente. Además, complementamos horas con los grupos de handball de Cultural, varones y Sarmiento, como grupo de Centro de Educación Física también. Entonces, se trabaja igual hoy. Estímulo de entrenamiento. Sí, hay que ver si pueden llegar los chicos nomás por el barro, pero sí, se trabaja físico ahí. Ajá. O sea, para saber, ¿no? Porque está complicado por el barro y creo que va a seguir lloviendo. Y va a estar hasta la noche, dice. Sí, ¿no? Quiero mandar un saludo enorme al amigo David Flores de Roque Saspeña. ¿Cómo anda David? Buen día, Mario, dice, buen comienzo de semana para todos, saludos. David, te mando un fuerte abrazo, un gran cariño. A ver si cuándo hay fecha de veterano nuevamente en Roque Saspeña, porque seguramente que nos vamos a encontrar por ahí, ¿eh? ¿Cómo está el clima en Roque Saspeña? ¿Está lloviendo también como acá? Acá tuvimos toda la noche lluvioso, toda la mañana lluvioso, estaba para descansar, quedar a comer unas tortas fritas con mate, ¿no? Los que se levantaron y los que no nos levantamos, Para seguir de largo, ¿no? Estaba para seguir de largo, ¿no? Pero está bueno. Arielito, ¿qué dice usted? Estaba para seguir de largo, ¿no? El año que viene vamos a tomar descanso. ¿Eh? El año que viene vamos a tomar descanso. ¿Eh?
El año que viene, dice Ariel, no tomamos descanso. Arielito tuvo que estar igual. Pero el programa anterior no se hizo el 3 de la mañana, ¿no? ¿No, no vino, Adriano? ¿Eh? Igual hay que estar, ¿no? Y bueno. Nelson, fuera de Barro Sarmiento, seguí trabajando también con Deportivo Cultural, con la primera, que tuvo muy buenos resultados este año, que estuvieron participando de los nacionales, y ahora tienen algunas cosas nuevas que viene para Deportivo en estos tiempos, o van a estar jugando en otro lugar. Y bueno, primero están preseleccionados, hay tres jugadores para el seleccionado provincial de mayores. Uh-huh. Cristian Sánchez, Ricardo Abercon, Ramiro Todero, creo que Lucas Todero también, no sé si son cuatro, ahí uh-huh. No estoy seguro. Y bueno, ellos están entrenando con el seleccionado, pero como se hacen resistencia se les está complicando ir. Pero sí, en base a eso, este año va a estar el nacional, el provincial, el torneo nacional de equipo. Ajá. Y ellos pueden llegar a representar al Chaco. Ah, mira qué bueno. Sí, y después, bueno, está la liga, todavía estamos con la liga del interior que empezó en Castelli ese fin de semana. Y ahora el 24 tenemos que viajar a Sáenz Peña, que vamos a inaugurar las canchas que hicieron nuevas en el polideportivo. Y bueno, ahí van a jugar Cultural Sarmiento y Deportivo Unión de Castelli y Libertad de Día también. Uh-huh. Mirá qué bueno, ¿no? Porque se hizo hace poquito, yo publiqué en Pasión Deportiva, qué hermoso microestadio también que se hizo en Roque Sáenz Peña. Y la verdad que Roque Sáenz Peña tiene varios estadios de clubes. Y con esto completan, sería, o sea, de Roque Sáenz Peña está cubierto. Llueva, truene, igual se puede hacer porque hay varios clubes y además el microestadio. Techado, claro. Techado. A nosotros nos estaría faltando que los clubes por ahí, ¿no? Ojalá Dios quiera puedan conseguir presupuesto y puedan tener. Yo creo que si un microestadio más o dos en los clubes, Castelli estaría hecho, ¿no? Sí, con dos, pues la verdad que quedamos cortos. Esa, la gran obra que se hizo, que por suerte ocupamos casi todas las disciplinas y clubes de Castelli, pero ¿qué no se da abasto? La verdad que con las competencias a veces que los fines de semana te perdés de programar fechas porque no tenés otro espacio techado y como ocupan otras disciplinas también, pero sí, sería lindo que se gestione y que se pueda hacer, qué sé yo, en el polideportivo municipal, por ejemplo, un tinglado, un lugar cerrado. Después tenés clubes, qué sé yo, y la escuela técnica también, la escuela 255 que ahora tiene tinglado, pero son instituciones educativas y ya. Y las medidas no son las reglamentarias. Las medidas no son las reglamentarias para jamón. Si puede hacer vóley y básquet, por ejemplo. Claro. La escuela técnica le faltó un poquitito para que sea reglamentaria, ¿no? 5 metros, creo. Sí, o 4. 5. 37, 35 tiene. Me parece que tiene 37, no me acuerdo. O 35, no me acuerdo bien. Capaz que una medida mínima puedes hacer de 36 por 18. El tema es que queda muy cerca de las paredes y es peligroso. Y no da tampoco, es peligroso. Sí. También en su momento yo me acuerdo que vino la arquitecta y hablaba, qué sé yo, viste, lo hubiese largado un poquitito más, que no faltaba nada. Claro, pasa que generalmente los arquitectos no tienen noción del deporte y buscan que se desea básquet o vole, que son claro, los es algo, es como un zoom que hicieron, claro, ¿no? Es un zoom, sí. No piensan en la parte deportiva. En la parte deportiva, claro. Y sí. Nelson, entonces se sigue trabajando con Barrio Sarmiento, también con la Primera Deportivo Cultural, algunos convocados que está para el seleccionado chaqueño, ojalá que le vaya muy bien a los chicos y puedan representar al Chaco a nivel nacional, los cuatro jugadores de Deportivo Cultural, ¿no? Sí, ojalá que sí. Bueno, es una experiencia enriquecedora que los chicos, que por ejemplo con los cadetes fue Nerina y Bruno, que son jugadores acá de Castel y aprendieron un montón. Después también fue Mossman, el chico que juega en Deportivo Unión para los menores. Y anda muy bien otra, ese chico, ¿no? Sí, juega muy bien. Vuelven con otra mentalidad y otra idea de juego también, ¿no? Sí. Mossman tiene 12 años, ¿no? Él no. ¿12 o 13? 13, capaz. Tiene 13, porque yo sé que la madre dijo que tiene un año más, sí. Y estaba participando con su 14, y sabemos que el selectivo siempre es la edad máxima. Claro, o sea, sí, que sí. Te va con 14. O sea que él tiene nuevamente para 13, poder participar. Sí. 13, sí. Y el año que viene puede entrar de vuelta. Claro. Qué futuro, ¿no? Qué lindo cuando pasan esas cosas, ¿no? Sí. A los chicos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues una que lo que vivencian es enorme, me prenden muchísimo y juegan con otro ritmo de juego, con otras provincias, porque capaz que vos jugás en la liga de tu provincia y llega un punto que bueno, el pico está ahí. El pico. Uh-huh. En cambio te medís con otras provincias y siempre vas a crecer. Obviamente que puede que sean desiguales los partidos, pero
en lo que se aprende es enorme. Y sí. También el otro día hablábamos con alguno de los profes en básquet también, por ejemplo Martín Notagay, que se fue a Santa Fe, en la zona de Reconquista, por ahí, y así otros jugadores que están saliendo muchos jugadores de Castelli en diferentes disciplinas, no solamente en básquet o en handball, en volei, en fútbol, hay muchísimos en Buenos Aires, por ejemplo, en los clubes, jugadores de fútbol que están en diferentes clubes, por ejemplo, club de camioneros, vi que hay 2-3 también ahora, que es un club que está creciendo. En San Telmo, en San Telmo también juega, en Quilmes, en varios lugares. Y el club de camioneros, me decían el otro día los chicos que están, es un club muy parecido a River, un club que tiene todo. Que de repente vos decís camionera, surgió hace pocos años, pero dice, tiene una instalación en Nelson increíble. Claro, pero el sindicato de camioneros aporta mucho dinero. Claro, dice que tiene una instalación increíble, dice que le dan almuerzo, desayuno, todos los chicos que van ahí se quedan, le dan todo. Sí, sí. Gratuito. Imagínate, qué bueno, ¿no? Beneficio para los chicos que hacen deporte, ¿no? Sí, fuera de todo lo que está sucediendo con los gremios hoy por hoy, que uno no lo puede manejar, porque sabemos y escuchamos, pero bueno, si hacen bien las cosas como por los chicos, está bueno, ojalá que sigan creciendo, sí, como club. Lado, sí. Sí, el tema cuando se van a otras provincias, lo que les complica es el desarraigo, el acostumbrarse, adaptarse tan lejos de sus amigos y familia. Eso pero, cuesta, ¿no? La mayoría de los clubes ahora tienen pensión, estudio, todo, por ese lado está bueno. Sí, sí. Nelson, ¿otra cosita más que quiera decir, que nos quiera comentar a la audiencia? Sí, bueno, respecto al handball, estamos en pleno torneo, ahora estamos por viajar el 24 a San Peña, como te dije, y como decía vos, que se complica mucho, los chicos están haciendo beneficios para viajar, porque la verdad económicamente se fueron muy... muy caros los viajes. Y vos me contaste el otro día, ¿cuánto sale un cole de Castelli a Saspeña? Y antes de 120.000 pesos salía antes de los aumentos, estoy hablando de hace un mes atrás. O sea que hoy tenés que contar con 150 y capaz un poco más. Sí, 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 sí. Un viaje. Y tenés que pagar los arbitrajes y obviamente los chicos lleven para comer. O sea, sí, hoy por hoy hacer un viaje a Roque Saspeña y competir equivale a 200, 2 lucas. Es calcular. 200.000 más o menos. Sería lo más económico porque la localidad más próxima. Después hay veces que tenés que viajar a Durati, Villa Ángela, Corzuela, Taco Pozo, a veces. Nelson, ¿y más o menos cuántos chicos se lleva, por ejemplo, en la competencia? Ahora en Roque Saspeña, ¿cuántos chicos se lleva? Y depende, ahora parece que vamos a ir con todas las categorías y creería que vamos a ser cerca de 30, 40 chicos, pero vamos a ir con. Están programadas fechas de libres, cadetes y menores. Ahora, si vas con una sola categoría, capaz son 20 como mucho. Y ahí es donde se complica. Y claro, de tener 40 chicos, tenés que dividirlo por 200.000, o sea que hay que trabajar bastante, ¿eh? Sí, sí, los chicos hacen cantina, beneficios aparte. Ahora, este miércoles, el Club Barrio Sarmiento hace el bingo y el club nos dio para que trabajemos el estacionamiento de autos, así que... Ahí, le van buscando la vuelta. Claro, sí, hay que buscarle la vuelta. Uh-huh. Y sí. Nelson, gracias por venir, ¿eh? Nos vemos más tarde en la escuela, seguramente que espero que no llueva, ¿no? Porque si no, todo un tema para los chicos también. Sí. Porque se moja, se resfrían y después, por venir a una clase, después faltan 5, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Hay que ir equilibrando a veces con eso con los chicos y viendo ahí cómo se maneja. De todas maneras, la escuela técnica es una familia. ¿Viste el auto el fin de semana que anduvo por sí, ahí? Sí, estaba viendo ayer, fue mi hija. ¿Y la silla de rueda también con motor? También estaba Ortiz manejándola.